Good evening, everybody. Good evening, teacher. Hi. How are you? I am fine. I am fine as well. Thank you for asking. Blanca, how are you? Jose is as well here. How are you, Jose? I'm fine, thank you, teacher. And you? Fine, thank you for asking. Thank you for being on time. Welcome to the class. Gracias que están por aquí ya conectados, siempre puntuales. Vamos a comenzar. Solo permítanme compartirles la pantalla. Just let me share the screen with you. Just give me a second. Okay, now we are ready. Gracias que están por aquí. Aquí se está conectando ya Rimsky. Welcome, Rimsky. Blanca, ¿cómo está? ¿Cómo sigue de salud? ¿Ya ahora sí todo bien? Más o menos. Más o menos. Ay, no. Bueno, espero que se mejore. Vamos a comenzar con la clase de ahora. En lo que se van incorporando los compañeros, retroalimentemos a donde estamos ahorita. En la clase de ayer estábamos conociendo los nombres de lugares, de ciudades, de pueblos o lugares que podemos encontrar en los distintos, en las distintas locaciones a las que nos traslademos. Por ejemplo, eran estas. Eran, por ejemplo, estación de policías, delegación de bomberos, fire station, hospital, park, restaurant. Entonces estábamos aprendiendo los nombres de lugares bien estratégicos que podrían ser de nuestra utilidad para cuando nos trasladáramos a otro lugar o que nos preguntaran. Ahí es donde nos habíamos quedado. Good evening, Elizabeth. Welcome. Entonces, en la clase de ahora, vamos a conocer dos grandes vocabularios nuevos. Si se fijan, en las primeras semanas ustedes aprendieron a estructurar oraciones, a hacer preguntas, a hacer oraciones negativas, positivas. Entonces, ahorita nos estamos enfocando en enriquecer su vocabulario, es decir, agregar nuevas palabras para su conocimiento y así puedan tener más opciones para poder usar la estructura que aprendieron al inicio de hacer oraciones. Entonces, en eso nos estamos enfocando en estas últimas clases. Good evening, Santos. Welcome. Good evening. Hi. Hi. Entonces, en eso nos estamos enfocando para los compañeros que se están incorporando. En estas últimas clases estamos agregando distinto nuevo vocabulario para que ustedes puedan hacer aún más uso de las oraciones que aprendieron en las primeras semanas a hacer. Oraciones positivas, negativas, preguntas. Entonces, esto es lo primero en lo que nos vamos a enfocar ahora en la noche. So as if you notice, the first topics that we studied the first weeks of these classes were how you can construct sentences, positive sentences, negative sentences, and questions. Now, in the last days of classes, you are learning new vocabulary in order for you to have more options to create different sentences. Entonces, vamos a comenzar con el vocabulario. So let's begin with the new vocabulary regarding the body parts. Vamos a aprender cómo se hace referencia o cómo se dice cada una de las partes del cuerpo. Ayer estábamos explicando de que estas partes del cuerpo les son aplicables a adultos, a niños, a adolescentes. Entonces acá el mismo va a aplicar para la edad que tenga la persona independientemente. Asimismo, como lo vamos a aprender de forma general, le va a aplicar a una persona femenina como una persona masculina. A ver, empecemos entonces. Vamos de arriba para abajo. En este caso,
La cabeza, que sería con lo que vamos a comenzar, es head. Acá está. Head. Head. ¿Se acuerdan de un shampoo que es bien famoso? Head and Shoulders. Entonces, head y luego shoulder, hombro. Entonces, cuando vuelvan a escuchar ese shampoo, está haciendo referencia a head and shoulders. Head and shoulder. Correcto. Entonces, cabeza, head, hombro, Head. shoulder. Shoulder. ¿Saben cómo me acabo de acordar haciendo esto? Ustedes, ¿se acuerdan de un programa que salía los fines de semana en la mañana? Que eran unos payasos que decía cabeza, zapatos, rodilla. ¿Se acuerdan? Sí. Ah, pues de eso me acabo de acordar ahorita. Vale. Entonces, ya dijimos, cabeza, head, hombros, shoulder. Luego, el cuello, incluida lo que uno llama nuca, esto, neck. Correct. Neck. El pecho, es decir, creo que no se mira, pero esto, el pecho, chest. 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 One more time. Chest. 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 Correct. Acá no está señalado. Sin embargo, por ser parte de esa misma zona, el pecho como tal, esto sería chest. Ahora, para los hombres y para las mujeres, cualquiera de los dos, si hacemos referencia a pecho, pero ya no esto, sino, por ejemplo, los senos de hombres o mujeres serían breast. Breast, breast, Correcto. breast, Ahora, breast, estómago, stomach. 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 Si se fijan, esta última no se pronuncia como CH, no es stomach, es stomach. 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 Luego, el codo, elbow. Elbow, Elbow. elbow. Al final es, tenemos que terminar como con una U, elbow. Elbow, Elbow. elbow, Perfect. elbow. Perfect. Ahora, el brazo. El brazo, arm. Arm. Arm, arm, Arm. Luego, arm, la arm. mano, como vamos de arriba bajando, el brazo, arm. Y luego, la mano, hand. 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 At the end, let's emphasize the D. Hand. Hand, Hand. hand, Hand. hand, Por hand. eso es que cuando uno da un saludo de manos, es handshake. 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 Correcto. Ahora, quedémonos con las manos y enfoquémonos en los dedos. Finger. 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 Correcto. Esto solamente es para los dedos de las manos, no los dedos de los pies. En cuanto a los dedos de las manos, finger. En cuanto Finger. a las uñas de los dedos de las manos, por acá vamos. Fingernail. 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 Perfect. Well pronounced. Entonces, vamos. Head. Recapitulemos. Head, Head. cabeza. Head. Head, shoulder. 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 Neck, Neck. chest, Chest. breast, Breast. elbow, Elbow. elbow, arm, Arm. hand, Hand. finger, Finger. and fingernail. 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 Perfect. Ahora bajemos. Ya llegamos a las manos, ya vamos en la segunda mitad del cuerpo para abajo. La pierna
En español, pues podemos decir pierna todo, desde la cadera para abajo. Pero en inglés lo podemos diferenciar. La pierna haciendo referencia de la rodilla para arriba, de entre la cadera a la rodilla, es esta palabrita de acá, thigh. 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 Ahora, rodilla es knee. Knee. Perfect. Ahora, de la rodilla para abajo, siempre sigue siendo pierna, pero es de forma más específica, calf. Calf. Let's emphasize the F at the end. Calf. Calf. Perfect, thank you. Luego vamos a el talón, es decir, es la partecita de acá, pero del pie. Acá, heel. 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 ¿Se acuerdan cómo se decía tacón? High heel. High heel. High heel. Entonces, acá tenemos el heel. Luego, pie, pie como tal, foot. Foot. Luego, dedos de los pies, ya no es finger, es toe. Toe. Usted dice, my toe hurts, mis dedos me duelen, usted no está hablando de los dedos de las manos, sino de los dedos de los pies. Y luego, uñas de los dedos de los pies, toenail. Toenail. One more time. Toenail. Toenail. Perfect, thank you. Ahora vámonos a la imagen de que tenemos acá a la derecha, es decir, del chico que está corriendo. En la mayoría van a coincidir, pero hay palabras adicionales. Vean acá, él tiene incorporado el cabello. Volvemos arriba. Cabello. Hair. 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 Perfect. Hair. Hair. Ahora, él tiene incorporado la palabra frente. La frente acá, forehead. Forehead. Thank you. También tiene señalada la palabra ojos. Eye. Eye. Oído, oreja, ear. Ear. One more time, please. Ear. 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 Perfect. Nariz. Nose. 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 Perfect. Ahorita que viene la época de Navidad y empiezan a poner canciones navideñas, ¿han escuchado una que dice, no puedo cantar, pero dice, Rudolph the Red-Nosed Reindeer? Hasta ahí lo voy a cantar. ¿Les suena? No. No. Sí. Era Rodolfo el Reno. Correcto. El de la nariz roja. Entonces ahí, red nose. El de la nariz roja. Entonces por eso se las menciono. Luego, boca. Mouth. 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 Con un sonido de Z al final. O de Z. S. Sí, sería mouth. 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 A ver, probemos un sonido de con la lengua así. Mouth. 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 El cuidado que tenemos que tener con esta palabra es que si decimos mouse con S, mouse, es ratón. Correcto, es ratón. Y queremos decir boca. Entonces, es como una serpiente. ¿La serpiente cómo le hace? Mouth. Perfect, perfect. Entonces, para boca, como serpiente. Mouth. 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 Luego, mouth. Si queremos decir ratón, ya es con ese. Mouse. 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 Okay. Mouse. Okay.
Luego la quijada, chin. Sí. Thank you. Luego, acá solamente voy a mencionar los que no habíamos mencionado con la chica de la imagen. El antebrazo, esto, forearm. 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 ¿Qué brazo era? Forearm. Arm, ¿verdad? Entonces, antebrazo, forearm. 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 Luego, esto sí ya lo hemos escuchado. El abdomen, abdomen. 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 Acá tiene señalada otra parte. En la parte de atrás, los glúteos. Buttocks. Botox, 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 Ah, y aquí tiene señaladas las caderas. Hip. hip, Con P, hip, with a P at the end. Hip. hip, Hip. Acuérdense la canción de Shakira. Hips don't lie es la canción de ella. Las caderas no mienten, the hips don't lie. Entonces, esa misma palabrita es hip y en plural hips. Yes. Hips. Luego, ahí ayúdenme ustedes porque no recuerdo cómo le llamamos a esta parte de acá, la pierna, la parte de atrás. Pantorrilla. 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 Ah, ok. Entonces, a la pantorrilla en inglés, calf. Call, Calf. call. One more time, please. Calf. Call, call. Calf. Thank you. A ver, la mano ya la habíamos mencionado, ¿verdad? Teacher, se lo está escapando una. ¿Cuál? Waste. Ah, thank you. Vaya, gracias. Esto que tenemos de acá es, no me da la cámara para enseñarles, pero es Esto. sí, como la llantita. con los gorditos que tenemos al lado, correcto. El dorso. Digo tenemos y los estoy incluyendo, pero los que tienen al lado, vaya. Entonces es waist. 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 Y espalda, aquí tenemos el otro espalda, es back. Back. Correct? Thank you. A ver. También faltó armpit. Ah, thank you. Ah, sí, aquí está escondidito, miren. Entonces, justamente esta parte de acá, solamente ajustemos la pronunciación. Armpit. 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 Perfect, thank you. Entonces, en cuanto a los nombres de las partes del cuerpo, hay otras partes que, así como en español, son más detalladas. Ya los nervios, los músculos, pero como conocimiento general de identificar partes del cuerpo, de que usted puede expresar, ay, me duele la cabeza o me duele el estómago, estas son las partes. ¿Quién quiere? Bueno, antes de eso, ¿hay alguna pregunta de alguna palabrita que quisiéramos practicar específicamente? ¿O todo bien? Teacher, Sí. do you know what is dimple? ¿Cómo se? Repítalo de nuevo, por favor. Dimple. No. Like, camanance. Ah, mire, esa palabra no la conocía. ¿Cómo se escribe para que los compañeros y todos aprendamos? Remember what. ¿Cómo se escribe? Pero sí, lo estaba escuchando. Dimple. Es camanance. Ah, ok. Entonces repítanos la pronunciación, porfa. Dimple. Simple. Yes. Excelente, mire, muy amable, gracias por compartirlo. Entonces, ahí tenemos otra parte, los camanances que a algunos han sido favorecidos y los tienen por acá. Entonces, dimple camanance. Gracias. Okay. ¿Y mejillas? Sí, mejillas, Chips. cheeks, correcto. Los Okay. cachetes, las mejillas. Vaya, entonces. Si estamos listos, hagamos
Veamos por acá, tenemos un ejercicio. Pongamos en práctica las palabritas que acabamos de aprender. A ver, un momentito. Maya, ¿pueden ver esta imagen? Sí, ¿verdad? Sí. Ok, thank you. Entonces, so let's see. Here we have an exercise. What we need to do is, here we have different options, and we're going to select the right answer for the part of the body that is selected. Okay, for the first picture, the part of the body is this. The options are ears, eyes, hair, head, mouth, nose. Eyes. Eyes, thank you. For the second picture, the part of the body that is selected is this. Ears. 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 Okay. For the third picture, the part of the body that is selected is this one. Lips or mouth. 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 I'm sorry. Okay. And for the fourth picture, this is the part of the body selected. No sé. No. No sé. No. Nose. En español se escribe no sé, pero se pronuncia nose. That is just kitty. Thank you. Pero justamente así se lee, no, no sé. Nose. No. For the next picture, this is the part of the body. And here are the options. Here. 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 Correct. The pronunciation here. Is hair. 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 And for hair. This is the part of the body selected. Head. Hair. Hair. Head. Okay, let's practice the pronunciation. Para cabello, hair. 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 Y para cabeza, head. Hair. 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 Correct. El cuidado en este caso sería, para no confundir, hair y head. Puede sonar parecido, pero la clave está al final de la palabra. Hair, head. Hair. Hair. Perfecto. A ver, verifiquemos la respuesta. So let's check the answers. Congratulations, all the answers are correct. Entonces, sobre estos, este solo era un ejercicio. Quisieran, les puedo compartir el enlace. Aquí abajo dice more exercises y ahí ustedes pueden practicar ustedes mismos. Si gustan, se los puedo compartir. Por favor, teacher. Okay. Entonces, en cuanto a vocabulario, I'm sorry. Yes. Thank you. En cuanto a vocabulario de las partes del cuerpo, so far so good, hasta el momento todo bien, ¿o hay alguna pregunta? All is clear, everything clear. Okay, perfect. Entonces, pasemos al siguiente tema. Los animales. Respecto de los animales, there are hundreds of animals. Hay cientos de animales, pero vamos a enfocarnos en tres principalmente. Esta primera imagen son los animales más comunes que vemos cualquier día. Esta segunda imagen son de los animales que vemos o que están relacionados con el mar. Y esta tercera imagen son aves específicamente. Entonces vamos a aprender, no necesariamente nos los vamos a memorizar todos, pero sí conocer que existen esos nombres en inglés y practicar la pronunciación. Estas imágenes se las voy a enviar al grupo para que las, si gustan, ahorita se las envío por si no son muy legibles en lo que estoy presentando. Oh. ¿Me confirman si los recibieron, por favor?
Yes, teacher. ¿Sí? Yes, teacher. Thank you. Thank you. Okay, so let's start with this. Los vamos a ir, ¿cómo prefieren? ¿Vamos diciendo pronunciación y significado o primero vemos el significado de todos y luego vamos con la pronunciación? ¿Cómo prefieren? El significado primero. Ah, vale. Ok, entonces, esta primera es la oveja. Ovejas, gato, perrito, perro, camello, cocodrilo, oso polar, vaca, caballo, cerdo, elefante, oso, jirafa, pato o ganso en este caso, gallo, gallina, zorro, lobo, venado, ratón, rana o sapo, canguro, hormiga, libélula, thank you, grillo, búho. Venado. Lo tengo en la mente y es venado. Thank you, thank you. Venado, tortuga, abeja, mariquita. A ver, mariquita. Mariquita, eso, ajá. ¿Y cómo más mencionaron? Mariquita. Pero es que hay otro nombre. Pero bueno, dejémoslo en mariquita. Gusano, mono, conejo, mosca, pito, esto con un micrófono que está encendido. Please, thank you. Entonces, en cuanto a traducción, eso sería en la primera imagen. Ahora vamos con la pronunciación. Me van ayudando, porfa. Sheep. 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 Aquí, ojo, tengamos cuidado porque hay otra palabra bien parecida, que es, se las voy a escribir, que es sheep. Oveja es así, sheep. Pero sheep, la palabra parecida es esta, sheep. La primera significa oveja, la segunda significa barato. Entonces, barato de lo contrario de caro, a eso me refiero. Entonces, la pronunciación de la primera, es decir, oveja, es sheep. Sheep. Si mencionamos la segunda, que es caro, es sheep. Sheep. Como con i iniciando, ¿verdad? Sí, y también con una ch, con una ch, no, más, no suave, sino con una ch y con una i. Chip. Chip. Entonces, sheep. Sheep. Perfect. Cat. Cat. Dog. 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 Camel. 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 Crocodile. Crocodile. Polar bear. Polar bear. Polar bear. A ver, ahí hay algo. Beer and bear. Una hace referencia a cerveza. Correcto. Y el otro hace referencia a cerveza. Y hay otra que hace referencia a barba. Hagamos una cosa. Para que practiquen más detenidamente eso, me estoy comprometiendo, déjenme anotarlo rapidito. Los ejercicios dijimos de las partes del cuerpo humano. Luego, para que podamos practicar o para que ustedes puedan practicar más detenidamente, les mando, hay un video donde de forma más clara y con ejemplos se hace la diferencia entre esas tres palabras. Oso, cerveza y barba.
También se los envío porque es bien importante cuando nos estemos expresando no confundir entre una y otra. Aunque el también, también pájaro es bastante similar. Podría bird. Ser bird, solo que ese sería bird. Con una D al final, pero entonces les envío eso para que no vayamos a generar ninguna confusión cuando estemos expresándonos. Ok. Vaca, cow. Cow. One more time. Cow. 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 Thank you. Horse. 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 One more time. Horse. 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 Pig. 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 Elephant. Elephant. Este es el que quedamos pendiente de lo mismo que el hermanito, el oso polar, con la pronunciación, diferencia, barba, la bebida y el animal. Bird. Correcto. Luego, jirafa. Este ya lo tienen escuchado. Giraffe. Correcto. Giraffe, pero con la F al final. Giraffe. 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 Goo. Goo. Cock. Cock. Hen. Hen. Y acá no está, pero pollito es, un pollito chiquito, chicken. Chicken. Entonces chicken. Está papá, mamá, yes. Y gallo no se puede decir rooster. También se puede decir rooster. ¿Verdad? Sí. Ok. Thank you. Y el que no está aquí incorporado, chicken. 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 Teacher, otra, una consulta. Yeah. También los animales cambian de nombre cuando son mayores y cuando están chiquitos, ¿verdad? En algunos casos, como es el caso de la gallina, el que acabamos de mencionar, chicken, sí. Luego pasa a ser... También el perro, conejo, todos sí. Esos cambian. Cuando está chiquito, puppy, y luego ya dog. ¿Cuál? No es con todos, pero sí es con algunos, como usted mencionó. Ah, ok. Es que también estuve practicando un poquito de eso. Ah, excelente, excelente. Gracias. Luego, Fox. ¿A qué nos habíamos quedado, verdad? Fox. Fox. Wolf. Wolf. With an F at the end. Wolf. 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 Elk. 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 Al inicio practiquemos de nuevo. Es tal cual una E. Elk. 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 Perfect. Mouse. Mouse. Frog. 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 Kangaroo. Kangaroo. Ant. Ant. Dragonfly. 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 Grasshopper. Grasshopper. One more time. Grasshopper. Grasshopper. Perfect. Owl. Owl. One more time. Owl. 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 Deer. Deer. With a D, con una D al inicio. Deer. 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 Turtle. 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 One more time. Turtle. 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 Bee. 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 Ladybird. Ladybird. Ladybug. Excuse me? Can I say ladybug? Yes, solamente que al final tendría que pronunciar la R que está antes de la D. Quiero. Okay. Then worm. Worm.
Warm. With an R and the M at the end. Warm. 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 Monkey. Monkey. Rabbit. Rabbit. Hippo. Hippo. One more time. Hippo. Hippo. Perfect. Fly. Fly. Mosquito. Mosquito. Butterfly. Butterfly. One more time. Butterfly. Butterfly. Perfect. Pasemos a los animales del mar. The sea animals. The marine animals. Vamos con la traducción y luego con la pronunciación. Si les parece, con la misma dinámica. Ahora empecemos del otro lado. Por acá comenzamos. Focas. Focus. Pescados. Cangrejos. Ostras. Delfines, conchas o corales. Esta se me acaba de escapar el nombre en español. Ayúdenme, please. Almeja. Almeja, ¿verdad? Es que estaba pensando. Ostra, no. Sí, es que estaba pensando. Les iba a poner un ejemplo, pero yo siempre, ya se fijaron que les pongo ejemplos de canciones o de algo, pero aquí quizás, bueno, hay una película en la que sale esto, pero mejor me ahorro el ejemplo. Gracias, ostras. Luego, camarones, pelícanos, ballena, pulpo. Este también puede ser conocido como, este es pelícano. Este. Gaviota, no. Gaviota, correcto. Que son los que andan sobrevolando el mar, ¿verdad? Erizo de mar. Erizo de mar, correcto. Perdón. Cuerpo extinto. No, es, pero en este caso sí es erizo de mar. Se parece. Se parece, tiene razón. No. Estas son en el español. Fíjese que sí, aunque también se conocen como anémonas. Entonces, pero la más común es la que usted mencionó. Aquí bajando está tiburón. Pero, que se hizo famosa una canción hace unos años, que era Baby Shark, Daddy Shark, ¿verdad? Entonces, de acá lo tenemos, Shark, el caballito de mar, tortuga de mar, las estrellas, como en Bob Esponja y Patricio Estrella, luego, esto lo conozco como morsa. Ustedes díganme si lo conocen con otro nombre. No, sí, está bien. O león, león de mar. De mar. ¿Verdad? Pingüino. Este también podría ser utilizado como dijimos acá, pelícano, gaviota. Este también podría ser utilizado como un sinónimo, que realmente son los que vemos acá. Ballena. Esta sí es medusa propiamente y león de mar. Pulpo, el último, creo que este no lo habíamos mencionado. Ahí se nos queda este, coral. Esas son las traducciones. Ahora vamos con la pronunciación. Clams. Clam. Clams. Crab. Crab. A ver. Acá también cuidado con la pronunciación, porque la última es una B, B de bueno, crab. Porque si lo decimos con una P al final, esa ya es una palabra que puede sonar ofensiva. Entonces, es con B al final, crab. Crab. ¿Cómo sería con P al final?
Es una palabra que puede sonar ofensiva, que significaría como, pues no lo voy a decir, pero podría ser como cuando uno se está quejando de algo. Okay. Luego, peces. Fish. Ah, fish. Estaba Se concentró. sí. Esa Estaba palabra. pensando que si lo escribía en el grupo, quizás. Es que sí, estaba pensando que sí se los, pero sí es como una expresión como cuando uno se queja. Luego, seal, Steel. oyster, Oster. shrimp, Shrimp. with a P, con una P de papá al final, shrimp. Shrimp. Perfect. Shields. Shells. Shells. Dolphin. 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 Sea orkin. Sea Sea orca. orkin. Octopus. 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 Killer whale. Killer Killer whale. whale. Perfect. Whale. Pelican. Pelican. Otter, Otter. seahorse, Seahorse. Seahorse. one more time, please. Seahorse. Seahorse, Horse. Seahorse. Seahorse. thank you. Cormorant, Cormorant. with the T at the end, cormorant, Cormorant. Cormorant. sea. Ah, este no lo hemos mencionado, ¿verdad? Ok. Anemones. Sí. A ver, enfoquémonos en la segunda parte. Anemón. Anemones. Sí, anemón. Sí, anemones. Anemones. Shark. 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 Walrus. Walrus. One more time. Walrus. Walrus. Starfish, Starfish, sea turtle, Sea Sea Turtle. squid, Squid. jellyfish, Jellyfish. whale. 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 ¿Alguien me habló? No, okay. Seagull, seagull. 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 Penguin. 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 Coral. 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 Sea lion. Sea lion. Sea Sea lion. lion. Perfect, thank you. ¿Alguien necesita que repitamos algún animal en particular o todo bien? ¿Cuál es la diferencia Todo entre bien. sí y sea león? Lion. Entre Sea Lion y ¿cuál otro, perdón? Seal. Ah, ok. Que este Seal, el primerito, es una foca. Y el de abajo es León león marino. de mar o león marino. Ah, según era lo mismo. No, esa sería la diferencia. Se parecen, han de ser primitos hermanos, pero esa sería la diferencia. Ah, de acuerdo. Now let's move forward to the birds. Estos son las aves. Entonces, veamos. Cuervo, la misma dinámica. Primero traducción y luego la pronunciación. Cuervo. Oh. Pavo. Paloma blanca, pájaro, que en general podría traducirse así, pájaro. A ver, pelícano. Este, para serles honesta, no logro identificar cuál es la diferencia con el pavo de arriba en español. Ganso, creo El que es. ganso. Ganso, ok.
Vaya, gracias. Sí, porque no logro identificar la diferencia con el de arriba. Ghost. Ganso, pelícano. Esto es también pájaro, les decía. Esto es, a ver, con este peacock y turkey pueden ser. Pavo real. Lo correcto, pavo real o lo que conocemos en español también, ¿cómo le decimos también? Usted sabe, dígalo. No, es. Dígalo. Nadie diga que la teacher lo diga. ¿Cómo No, se dice sí. en español? Vamos, teacher, tú No, puedes. está bien. You can do it. Es que lo conocemos como chompipe uno y luego como pavo. Sí, Guajolote. chompipe. ¿Verdad? Entonces, Sí. tomemos en cuenta también cuando nos referimos a eso. Ahora, loro, el que va, ya bajamos acá a esta línea. Loro, Barro. no. Barro. parrot, correcto. Desaparece más Teacher. un guacamaya. Sí, eso iba a comentar. Me parece que es una guacamaya. Y el de arriba, donde dice Sparrow, que no es beer o algo por el estilo. Sí, es que fíjense que esta, vaya, donde es sparrow, pigeon, por lo menos aquí abajo estaba otro, ya les voy, este, robin, uno en Robin. español lo suele decir tal cual, como los, vean los pajaritos, veamos los pájaros, tendrán sus nombres técnicos de diferencia. Pero en cuanto a los nombres técnicos, ahí sí les quedó mal. ¿De cuál es la diferencia entre un pajarito y el otro que podamos ver? Ahí sí necesito el apoyo si ustedes conocen la diferencia entre uno, el nombre técnico de uno y otro. ¿Cuál era el que usted me iba a mencionar? No, el de la guacamaya. Este de acá. Sí. Vaya, entonces, recapitulando. Este de acá, guacamaya. Este también es considerado como cuervo. Okay. Águila. Este de acá, me ayudan a identificarlo de los que vemos. No sé si Que se muy les. muy cuadrado lo hicieron. ¿Verdad? Como que le pegaron con una piedra en la costilla. A ver, ¿alguien más identifica? Halcón. Halcón aparece la traducción, lo busqué, Tichel. Sí, es que la traducción esa es, pero en cuanto a dibujo. Sobre todo para que no nos vayamos a confundir, eso es todo. Pero entonces ustedes quédense con el nombre halcón, pero en su mente imagínense un halcón como tal. Flamenco. Flamenco. Ok. Sí. Me hablaron, perdonen. No. Ok. Estos de acá, avestruz. Este creo que no lo habíamos mencionado. Avestruz. Este, a ver, ayúdenme. Como que gaviota la veo yo. ¿Sabe qué es? El, perdón. O pato. No, porque pato sería, parece pato, pero. El nombre sería distinto, sería duck. Doc. No aparece ahí, Batichero, No, pato no está por acá, que de hecho gracias que lo mencionaron, porque pato sería duck y se escribe, ahorita se los voy a enviar. Se escribe. no como Doc de doctor. Ah, no, es Doc. duck. Duke. Doc. Duck. Doc. Duck. Doc. A ver, pingüino, Pingüino. habíamos dicho, búho, que también estaba en la primera imagen que vimos, woodpecker, que es el pájaro carpintero, ¿verdad?
El que vemos que hace cierto ruido particular. Y swan, cisne. Entonces, en cuanto a traducciones, estamos así. Vamos con la pronunciación. No vamos a ocupar todos estos tipos específicos de pajaritos en la vida cotidiana, pero como les repito, es importante saber que existen diferentes clasificaciones. Comencemos desde aquí arriba. Crow. Crow. Peacock. Peacock. Dove. Dove. Sparrow. Sparrow. Goose. 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 Stork. 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 Pigeon. Pigeon. Sorky. Horky. Hawk. Hawk. Bald eagle. Bald eagle. Raven. Raven. Parrot. 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 Swallow. Swallow. One more time. Swallow. 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 Ostrich. Ostrich. Seagull. Seagull. Flamingo. Flamingo. Blackbird. 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 Penguin. 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 Robin. 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 Swan. 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 Woodpecker. Woodpecker. Owl. 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 Excelente. Ahora hagamos dos ejercicios a ver si identificamos cuál animal es cuál animal. Me dicen si lo pueden ver ahorita esta otra pantalla. What are you doing? Hi. Ok. ¿Ven la pantalla? Sí, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a ir acá uniendo los de la izquierda con los de la derecha. Ustedes me van diciendo, cat, ¿a dónde lo pongo? Me van diciendo dónde no, me... La tercera. This one? Yes. Ok. Los números en inglés, please. Dog. No. Okay, just a moment. Eight. Number eight, okay. Rabbit. Six. Number six. Number six. Five. Six. Okay. Six. Horse. Number seven. Seven. Number seven. Okay. Cow. The first one. Ah, the first one. Chicken. Four. Number four. Four. Okay. Goat. The fifth. The number fifth. Okay. Or the number five. Fifth of or five. Correct. Sheep. The number two. No, number eight. Ninth. Ninth. Nine. Number nine. Pig. Number two. Number ten. The last one. Ah, the last one. Thank you. And finally, donkey. The second one. The second one. Thank you. Okay. Everybody agree with these answers? ¿Todos estamos de acuerdo que estas son las correctas? Yes. Yes. Okay, so let's check the answers. All the answers are correct. Thank you. Ahora vamos a hacer el otro ejercicio. I am studying English. What are you doing now?
What? Okay, so we see a picture of an animal, and then we need to choose the correct answer of the name of the animal. Is it a frog, a cat, a mouse, or a dog? So you tell mouse. Mouse. Letter C, mouse. Okay. Letter C, thank you. Next. Horse, frog, mouse, cat. Letter B, frog. Are you sure? Yes. Okay. Perfect. Next. Hen, duck, frog, or dog? Letter D, dog. D. Correct. Next. Cat, cow, fish, or sheep? Option A, cat. A, cat. A. Okay. A. Cat. Correct. That next. Cat is like tiger. Cow. Cat is tiger, you said? El gato se parecía a un tigre. It was looking like a tiger. Sí. Yes. Okay. You were right. Mixed up. Okay. Now, this animal, hen, cow, horse, or bird? The second one, cow. Which one? Letter B. Letter cow. B. Okay. Correct. B. Hen, rabbit, which one? A. A. Okay. Correct. Horse. Horse. The last one. The last one. Okay. Thank you. Number eight. The first one. Fish. 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 Ay, esto estaba regalado para ustedes. Estaba yes. fácil, ¿verdad? Okay. Nine. Rabbit. Rabbit. The last one. Okay. Number 10. Dog. C. Letter C. C. Dog. Dog. Okay. Correct. 11. The last one. Zombie. Sheep. 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 Okay. D. Correct. And the last one. Beer. Beard. Thank Letter you. C. Letter C. Correct. Todas las respuestas correctas. All the answers correct. Thank you. Bueno, entonces miren, con esto ya ustedes tienen este otro vocabulario, el de animales y luego el de las partes del cuerpo. Entonces, estas dos imágenes creo que no se las he enviado a WhatsApp. Se las envío y luego les envío los enlaces para practicar más ejercicios individuales y también el video para diferenciar la pronunciación de las tres palabras que hablamos. Hasta este momento, ¿hay alguna pregunta en general? No. Algo. Todo bien, teacher, por de mi parte. Ok. Algo, teacher. Ok, me alegra. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Les envío la información mañana en la mañana junto con el enlace de la grabación de la clase y nos vemos mañana a las 8 en punto. ¿Ok? Ok, teacher. Thank you. Ok, teacher. Thank you. Bye. Ok, teacher. Bye. Have a good night. Have a good night. Good night, teacher. Bye, teacher. Good night. Good night. Good night, compañeros. Bye. Good night.
Blanca, Mila, Emerson, everything all right? Do you have any question? ¿Todo bien, Blanca, Mila, Emerson? ¿Alguna pregunta? No, okay. So see you tomorrow. Thank you.